En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: «Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados de paz para pedir condiciones. Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a los sacerdotes tiene que ver con este evangelio: «Padre, ¿cómo puedo amar a Dios por encima de mis hijos?». También a veces dicen: «por encima de mi esposo o de mi esposa». La dinámica en la que se mueven estas personas, el razonamiento que siguen, es un razonamiento equivocado. Equivocado porque Dios no es el competidor del amor de los tuyos. Dios no lucha ni compite por quitar. Al contrario, Dios, que no resta, siempre suma. Creo que es importante como ampliar nuestros horizontes y echar una vista a lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. En aquellos regímenes donde se ha suprimido a Dios porque se decía que la religión era el opio del pueblo, por ejemplo, los comunistas, ¿el hombre ha salido beneficiado? ¿Ha habido más libertad? ¿Ha habido más paz? ¿Ha habido promoción de la dignidad de la persona en todos sus ámbitos? ¿O por el contrario, donde hemos quitado a Dios de la vida de las personas, en lugar de aumentar la libertad, la paz, el bien común, lo que se ha hecho es disminuir todo aquello que se proclamaba iba a defenderse? Cuando Dios está en el lugar que le corresponde en tu vida, el primero, Él, que no resta, sino que suma, hace que tus limitaciones, tu capacidad de amar, esa fuente de amor que tenemos en el corazón, esa bondad natural que Dios nos ha dado, hace que esa bondad natural se amplíe, crezca. Y que ames incluso cuando no te apetece, porque Él ilumina tu conciencia y te pide que seas más generoso. Y te pide que pongas la otra mejilla, y te pide que vuelvas otra vez a empezar concediendo el perdón o pidiendo perdón. Es que Dios no resta, Dios suma. Y por eso que Jesús, a aquellos que quieren seguirle, les diga que Él tiene que ocupar el primer lugar en su corazón, lo primero que nos indica es que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor. Esto es lo primero. Y porque es el Hijo de Dios, porque es el Señor, tiene derecho a ocupar ese lugar en nuestro corazón. Para nosotros es normal creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Desde que somos niños nos lo han enseñado. Pero cuando Cristo empieza a predicar, muchos pensarían que Jesús era un maestro más de la ley, como lo fue Gamaliel, San Pablo se educó con él, o tantos otros que hubieron. Jesús reclama el lugar que le corresponde a Dios, porque Él es Hijo de Dios, porque Él tiene esa conciencia, reclama ese primer lugar. Cuando, después de morir en la cruz y resucitar, en una de esas ocasiones Jesús se aparece a los discípulos, tiene lugar esa aparición cuando están pescando.
Y estaban los discípulos pescando y Juan dice que es el Señor. No dice que es Jesús, es el Señor. Y entonces Pedro, que no tenía la túnica, se ata la túnica y se tira al mar para encontrarse con Cristo que estaba en la orilla. Es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y no entres en la dinámica de pensar que cuando Dios ocupa ese lugar, Él va a restar. Al contrario, Dios no te quita cariño, ni amor, ni entrega a los tuyos. Al contrario, Dios siempre suma y hace, porque Él amplía tus límites, hace que puedas amar más, hace que te entregues más todavía, hace que perdones a aquel que incluso no se lo merece, pero como lo haces por amor a Dios, como le dices por ti, Señor, encuentras razones para hacerlo. Por eso, démosle al Señor el lugar que le corresponde en nuestra vida y también en nuestra sociedad. Por eso la Iglesia, una y otra vez, pide para que Occidente no abandone sus raíces cristianas. Porque si abandona sus raíces cristianas, es como un árbol al que le han quitado las raíces o que tiene raíces someras, porque no tiene que profundizar esa raíz, dado que tiene acceso al agua cercana a la superficie. ¿Qué es lo que ocurre con esos árboles? Cuando viene el vendaval, se los lleva. Porque no tiene raíces profundas. Nuestra sociedad, si no hunde sus raíces en el cristianismo, en el respeto a Dios como creador y dueño de todo lo que existe, más pronto, más tarde, el vendaval se llevará a nuestra sociedad. Por eso, esta sociedad tan descristianizada, esta sociedad que ha perdido el sentido de Dios y de la trascendencia, corre riesgo de venirse abajo. Se aprueban leyes que aparentemente van a favor de la libertad de la persona. En el fondo, van totalmente en contra. La ley del aborto, la ley que promueve la eutanasia, la ley del mal llamado matrimonio homosexual, tantas leyes que sí son aprobadas en un parlamento, pero que son leyes, muchas de ellas inmorales, porque no respetan a Dios y por lo tanto tampoco respetan ni favorecen el bien común ni la libertad de la persona. Pidamos al Señor que ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Y estando el Señor en ese lugar, los que nos rodean estarán más seguros, porque Dios no resta, sino que vela para que nosotros amemos, perdonemos y ayudemos a los que pasan a nuestro lado. Ocupando Cristo ese lugar, los que están a nuestro lado estarán seguros. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.